Éxito. Le agarré. No, pues pues gustazo aquí finalmente conocer a Gustavo Tropicali. Es una, no, pero porque usted, pero usted grupazo la fórmula, no. Exitazo con el video del yate y todo ese pedo, ¿cómo siente? No, sí, fue una producción masiva, la verdad. 5 días de grabaciones, no, es, fue algo... Nos dicen que el video ha causado tanto impacto que ya les dieron una placa en los de YouTube, una placa de oro, porque millones de visitas en su canal. A los 3 millones de visitas en tan solo una semana. Paso, puta madre. Señor, es un gusto entrevistarlo y tener el placer de estar con usted, pero ya está que es ansioso, ¿vale? Te voy a entrevistar, güey. A ver, Gus. Dímelo, Gus. ¿Tú me dices cuando ya? Gustavo Baropsa, el original. 3, 2, 1. Señoras y señores, dígale no a la piratería, por favor. Les saluda a su amigo Gustavo Baropsa, hoy aquí en Los Ángeles, California, con un grupazo. El músico más solicitado de la Unión Americana aquí, mi amigo, ¿cómo dice que se llama, mi amigo? El internacional Compachón, por favor. Él es David Lujano, él es el Compachón, y tenemos el gusto de entrevistarlo. La verdad es un gusto, pocas las veces que nos vemos con este tipo de personalidades. Es un gusto, un placer para nosotros, Tropicali, obviamente, que nos ven en todas partes, hasta en Libres. Y yo también soy de Puebla, en los videos siempre lo he dicho que yo soy de Puebla. Entonces, señores, señores, es un gustazo. ¿Qué nos puedes platicar sobre las agrupaciones en las que te das tú? En las que has participado, ya son bastantes las agrupaciones en la Unión Americana. Sí, pues mira, gracias a Dios, pues tenemos la dicha de ser ahora sí que la opción número uno en cuanto a reemplazo de músicos que pues por X razón no pueden entrar a mi país, que es Estados Unidos obviamente, y pues a mí pues me hablan y pues ya yo participo en la agrupación y pues soy parte de, ¿no? ¿Cómo qué agrupaciones, por mencionar algunas de las más importantes? Bueno, pues hay de todos tipos, tamaños y la chingada, ¿no? Acuérdate que aquí el tamaño no importa. Ok, bueno, pues no sé, está Alfredo López, Alberto Pedraza, Los Askis, Ángeles de Charlie, Ángeles Azules. No, una... ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene David Lujano en este año 2017? Bueno, en este año 2017, pues, parece que ya no voy a ser ni madres porque pues, ya casi se acaba, ¿no? Pero para el 2018, esperen muy pronto ahí lo mejor de la cumbia en la Unión Americana, Cumbia Selecta. Se está corriendo un rumor muy fuerte de que efectivamente tú eres un buen músico, pero tienes un problema porque no puedes viajar a las presentaciones cuando viene Alfredo López a diferentes estados de la Unión Americana. Que tienes un problema familiar, no sé, algo así nos comentaron, no sé, afírmanos tú, ¿de qué se trata? Bueno, sí, pues como todo caso, los matrimonios pues tienen sus altos y bajos y pues hay veces que desafortunadamente pues de plano no te dan permiso, ¿verdad? Y, pues... a ver, mándale saludos porque si no se vayan a emputar. Estuvimos con nosotros desde la participación de... ¿De quién? David Lujano. Bueno, él es el Compachón, famosísimo Compachón, Gustavo Baropsa, Tropicali, por supuesto. Díganle no a la piratería, por favor, por allá anda un... El original, Gustavo Baropsa. El original, de aquí nos vamos a transmitir a Puebla y todo eso. Nosotros sí somos internacionales, ¿eh? No como ese chavo que se anda creyendo. ¿Quién se cree? Gustavo Baropsa, Alfredo López. Que se siente mucho porque lo confunden en los bailes y que... Lo confunden mucho con un cantante muy famoso allá en la ciudad de Puebla, ese sí viaja a Colombia ¡ay! Vamos a cortarle porque... ¡Ay, mira, ya, mira! ¡Vamos a seguirle, puta! Le dicen el Todas Mías y... El Mil Amores. El Mil Amores y, por supuesto, quiere jalar a todas. Se parece a otro güey que diga a todas. Sí, claro que sí. Bueno, pues estamos transmitiendo aquí desde Los Ángeles, California. Gracias por estar aquí en esta entrevista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esta sí graba la Mario? ¿Cuál va a ser un sketch? ¿Cuál va a ser la fórmula? ¿Qué pedo? Es Gustavo y tú eres Alfredo. ¿Verdad, pues? ¿Este para acá? Acá tiene que ir. No me la quito por nada, güey. Ah, sí, que aquí anda la droga, ¿va? La droga está llegando de San Diego. Lo ven, este güey es tirador. Tirador, pero de... ¿Listo? ¡Huevo! Pues uno está acostumbrado, güey. No, nomás anda uno pirateando a lo pendejo. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Te voy a entrevistar, ¿no? La chamarra. ¿Te sientes? De la máscara, güey. ¿Te sientes, Alfredo, no? Pues órale. No, Vente. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Tú me dices? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les saluda a su amigo Gustavo Baropsa. Hoy vamos a entrevistar a una persona muy importante de la ciudad de Puebla. Nos acompaña el señor Alfredo López. Señor Alfredo, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo estamos? Gustavo, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos aquí. Bien, 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 fíjate que yo soy de Puebla y me da gusto entrevistar a una persona muy importante. Nos dicen que tú eres el que andas pirateando un cantante famosísimo de allá de la ciudad de Puebla. ¿Cómo está eso? Sí, pues ya ves, como allá no pega, entonces hay que piratearlo por acá también, en los Estados Unidos, para que, digo, para que la gente sepa cómo está el rollo, cómo lo conoce y todo, ¿no? ¿Qué tan cierto es que en todos los bailes agarras a todas las chicas, les dices que tú eres Alfredo López y que tú eres el original y cosas así? Está bien que la piratería sí nos está rebasando los límites, pero ¿no sientes que estás exagerando un poco? Mira, mientras accedan, pues yo creo que es lo importante, ¿no? Que vean ahí, que está la imagen, es lo que cuenta. Que no me pongan a cantar porque ya, ahí ya, me van a descubrir. Pero está la imagen, no digo dos que tres ahí, oye, ¿cómo te llamas? Una foto contigo, que sí es, que no es. Digo, pues no, entonces. O sea, ¿aceptas que has estado lucrando con la personalidad y la imagen de aquel cantante famosísimo que radica allá en la ciudad de Puebla? Lo que nos falta es la voz, ¿no? Pero digo, ya estamos ahí trabajando, estamos agarrando unos estudios por ahí de vocalización para más o menos llegarle, ¿no? Pero la imagen, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está sintonizando a través del canal de Tropicali, el canal más famoso de aquí de California y obviamente de los Estados Unidos? La onda grupera, ¿cómo va ese? ¿Qué nos puedes comentar de ese Tropicali que se llama el canal? Ah, Tropicali, no, pues muy buenas las entrevistas que haces, de verdad, te lo agradecemos, el apoyo que nos das aquí a los músicos extranjeros que venimos, ¿no?, de Puebla aquí a echarle ganas, a chambear aquí con la gente americana por ahí, con las grandes estrellas como el Compachón, ¿eh? Pues mandarle un saludo a todos mis amigos que siempre están sintonizando la señal de Tropicali. Un saludo para toda la gente de Tropicali que está ahí siguiendo los éxitos de Alfredo López, la voz de Puebla, el único, el original, el inalcanzable. A ver, pero no te trabes, por favor, que no eres el Sammy. Pórtate bien en la cámara, pórtate como una persona profesional. ¿Puedes o sí te puedes comportar? Alfredo López, el inalcanzable, solo hay uno, señores, el original. A ver, échate una rola. El de Puebla. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Yo soy de Puebla. Yo soy de Puebla, no. Échate, por ejemplo, no sé, Los Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla, no me la sé. La cita. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Ay, güey, cantas igualito. Tengan celebraciones, estuvo con nosotros el señor Alfredo López. Bueno, díganos la piratería, por favor. Transmitiendo desde Los Ángeles, California, para Tropicali. Nos despedimos. Gustavo Baropsa, por supuesto, el conductor y entrevistador más famoso de todo el mundo mundial. Hasta la próxima. Bye, bye. Ahí está, vamos, saludos a Puebla la Bella, también que no puede ir a tienda. Oye, saludos a nuestros amigos, ¿no? Compachón, a mi amigo, a mi chavo, ay, la luz, al místico, por supuesto, a Mario Cid, al Sergio, a mi amigo Ángel Rojas, para el Juan Carlos, el chavo de la cumbia, bueno, para Sonido Escorpión, para toda la gente que siempre nos está apoyando aquí en California, muchísimas gracias, no dejen de ver esa entrevista, esa es la que va a dar el rating ahí a los señores Tropicali, pero bueno, ahí luego paso por el cheque. Gracias, buenas noches, hasta la próxima, nos vamos al escenario. ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos!